todos y todas, bienvenidos nuevamente a mi canal, a su canal, a su casa. Yo me llamo Beata y soy una lituana que vive en México y bienvenidos a este nuevo video en este su canal, video sorpresa, sí, porque yo no tiendo a subir videos los lunes y bueno, estoy planeando subir este video un lunes o el lunes, digamos así, y pues simplemente porque ya saben, a mí se me da de repente de subir a videos en otras fechas o subir más videos por la razón que sea. Y bueno, esta vez la razón es que esta semana cumplo años y quiero, espero poder subirles al menos 3 videitos. Ya tengo uno grabado, de hecho lo grabé sin, o sea, antes de haber planeado esto, digamos así. Entonces ya lo tengo grabado, este sería el segundo y pues me faltaría otro para que sean 3. Si puedo, igual y subo más, 4 o 5, ya lo veremos. Y como pueden ver, el día de hoy quiero hablarles sobre el Día de las Madres en Lituania, ya que en Lituania el Día de las Madres fue ayer, que es el primer domingo de mayo, y pues aquí en México va a ser en unos días, que es el 10 de mayo, así que yo creo que es el momento perfecto para hablar de esto. Y pues si les gustaría escuchar un poquito sobre el tema, quédense a ver este video. Y bueno, entonces vamos a hablar sobre el Día de las Madres. Yo soy mamá de una niña, por si no lo sabían, de 7 años. Y bueno, supongo que algunas de ustedes también son mamás o son mamás tal vez futuras, o a lo mejor querrán ser mamás en un futuro. Y si no quieren serlo, bueno, no planean ser mamás, pues tienen una mamá, bueno, supongo, ¿verdad? Una mamá o una abuela o a lo mejor una tía que fue mamá para ustedes. Bueno, la situación que sea, o sea, cada quien, digamos así. Y dije, pues, ¿qué puedo contarles sobre el Día de las Madres en Lituania? ¿Cómo es? Digamos así. Así que, pues, obviamente me puse a leer un poquito, a buscar tantita información, digamos así, que no sea simplemente como en general, ¿no? Se regalan flores y se acabó. Bueno, pues no habría video, ¿no? Entonces, bueno, estuve leyendo que, bueno, en Lituania, porque uno luego festeja, pues, ciertas fechas y no sabe ni el por qué, ni de dónde, ni desde cuándo, ni todo eso, ¿no? Entonces, pues, resulta que el Día de las Madres en Lituania se festeja ya casi que 100 años. La primera vez se festejó en 1928, también en mayo, creo que fue 6 de mayo o por ahí, más o menos. Y se festeja en primavera. ¿Por qué se escogió, digamos, que el primer domingo de mayo? Esto no lo sé, no lo encontré, pero como una razón, digamos así, del por qué es en mayo, que también estuve leyendo que en varios países del mundo es en mayo, como por ejemplo en México, es porque es primavera, es como que la naturaleza revive, es una temporada, digamos que bonita, por así decirlo. Y también, si no lo sabían, se lo comento, pero yo creo que, bueno, ya se lo he comentado como en diferentes videos de diferentes temáticas, digamos así. El pueblo lituano es un pueblo báltico, o uno de los dos que ahora quedan pueblos bálticos, y resulta que, digamos que, aunque no tiene nada que ver, pues aquellos tiempos, digamos aquí, no tiene nada que ver con estos tiempos del siglo XX o XXI, digamos así, la figura de la madre siempre ha sido como, pues, importante. Yo creo que en muchas culturas, voy a suponerlo, ¿verdad? Y y en la cultura báltica, pues, se refleja, se ve reflejado, porque la tierra y el sol, en lituano sol, saule, es en femenino, así que es una figura femenina. Y a tierra es jame, también es en femenino, otra figura, digamos que femenina. Pues tenía un papel, o tenían un papel importante. Hay muchas diosas bálticas lituanas. Digamos que ya esa creencia no, bueno, no es que no exista, habrá a lo mejor quienes siguen creyendo, pues sigan manteniendo esas creencias, pero digamos que se mantienen al menos los nombres de las diosas, y hay niñas o mujeres con los nombres de las diosas bálticas lituanas. E incluso hace unos
como 3 meses, 4 meses, les subí un video donde les hablo sobre los dioses paganos, lituanos o dioses bálticos, podríamos decirlo así, y hay muchas, ahí les mencioné muchas diosas, incluso me estuve sorprendida porque nunca me había puesto a pensar en esto, de que había tal vez más diosas que dioses, digamos así. Entonces, eso nos muestra que la figura materna, digamos así, femenina, era importante en aquellos tiempos también, a lo mejor no se festejaba, digamos así, el Día de las Madres como tal, por así decirlo, pero sí tenían muchas diosas, la diosa del amor, por ejemplo, que es Milda, la diosa de la tierra, que es Gemina, la diosa, digamos que de la felicidad, que es Laima o Laime, etcétera, etcétera. Bueno, vayan a ver aquel video. Entonces, podríamos ver como ese vínculo, tal vez que lo tenemos desde hace mucho, ¿no? Con la madre, digamos así, madre tierra, madre sol. Y pues, como les dije hace un par de minutos, y ya oficialmente el día como tal, el Día de las Madres en Lituania, se empezó a festejar hace casi 100 años. Vamos a ver si en 2028 pues harán algo al respecto, como algo más grande, no sé, para festejar. Digo, no mucha gente o nadie, yo creo que sabe que en 1928 se festejó el primer Día de las Madres en Lituania, porque en el mundo pues en diferentes fechas, obviamente, diferentes años, digamos así. Y pues, ¿cómo se festeja ahora, por así decirlo? O como yo lo recuerdo también desde mi infancia, creo que no mucho ha cambiado hasta el momento, digamos así. Muy poquitas cosas, a lo mejor siento que es una de esas festividades que no necesariamente ha sufrido muchos cambios, digamos así. Entonces, tradicionalmente en los jardines de niños o kinder, en las escuelas, normalmente los niños preparan algún como evento, concierto, digamos así, para las mamás, abuelas, tías, etcétera, ¿verdad? Hacen dibujos, a lo mejor hacen postales, aprenden canciones, aprenden bailes, por ejemplo. Entonces, y pues muchas veces, como bueno, es domingo, el Día de las Madres en Lituania, obviamente pues la festividad, digamos así, es ya sea antes o después de ese domingo, pues ya cada escuela, digamos que decide cómo hacerlo. Entonces, pues se invitan muchas veces normalmente las mamás a ese evento para ver cómo sus hijos bailan o cantan, o bueno, qué dibujitos hicieron tal vez, o bueno, se los llevan tal vez a la casa también, los dibujitos. Eso es como lo básico, lo típico, por así decirlo, si hablamos de los niños. Aquí en México pues he visto que también suelen hacer algo así, no sé si todas las escuelas y todos los kinder, pero bueno, al menos en la escuelita, digamos que de mi hija, sí lo hacen mucho o poco, pues depende, pero pues algo se hace, digamos así, se festeja, ¿no? A la mamá. Otra cosa, una tal vez diferencia bastante grande que yo veo entre, por ejemplo, México y Lituania, son países que puedo yo comparar, no puedo hablar de otros países, obviamente, es que en México no es que la mamá sea mucho más importante, digamos así, pero yo de broma digo que al menos en esta ciudad se detiene todo, y el 10 de mayo no importa si, porque es el 10 de mayo el Día de las Madres, si sea lunes o sea viernes o sea domingo, mucha gente trata de llevar a sus mamás a comer o a cenar, digamos así. Peor obviamente si es fin de semana, porque ahí sí ya todo mundo quiere hacerlo, digamos así. Entre semana tal vez se le dificulta a muchos, pero tratan de hacerlo, al menos digamos así, de consentir a sus mamás. En Lituania no necesariamente se detiene, digamos que el tiempo y el día y todo eso, o sea, la gente no deja de trabajar o de ir a la escuela, digamos así, o a la universidad, pero sí muchos los que, bueno, si quieren consentir a sus mamás o quieren regalarles algo, pues muchas veces pueden ver a los niños principalmente, obviamente, más que adultos, tal vez yo diría, pues con flores en las manos, ¿no? Y se van a comprar flores, o como les dije, hacen dibujitos, hacen postales o algo así, digamos así. Puede que lleven chocolates, por ejemplo, depende de la familia, obviamente. A lo mejor alguna familia compre, no sé, un pastelito para ese día, pero yo creo que lo más básico sería como que flores, tal vez. Ya los otros detalles, ya tal vez dependen
de la persona, digamos así. Obviamente, si los niños son pequeños, pues el esposo, el papá, digamos así, pues supongo que echa la mano, ¿no? En ese caso, digamos así. Pero sí, o sea, así como en general, en Lituania es como más sencilla la cosa, por así decirlo. No da esa sensación de que todo se detiene o todo se vuelve como un caos, ¿no? Por querer llevar a la mamá a cenar o a comer. Me han dicho incluso algunas personas que dicen, ya mejor ni salimos ese día porque es una locura y mejor cenamos en casa. Se lo creo, digamos así. En Lituania no es así, no es que, o sea, no va a haber, no creo, al menos que haya más a tráfico o más problemas, digamos así, en o sea, con una cena, por ejemplo, en algún lugar o una comida, por así decirlo. Pero posiblemente sí, con las flores, a lo mejor y sí, ¿no? O chocolates o lo que sea. Pero sí, es así más o menos como es el Día de las Madres en Lituania, en pocas palabras. Esa es como una pequeña historia, digamos así, desde cuando se festeja y que sí, hay como cierta relación o podemos ver cierto vínculo, digamos así, con nuestras tradiciones o nuestra cultura báltica. Y pues nada, hasta aquí este videito, pues más o menos cortito sobre el Día de las Madres en Lituania. Tenía muchas ganas realmente de grabarles este video porque pues se me hace un día muy bonito. Obviamente el Día de las Madres es cualquier día del año, de los 365 días, pero es bonito que haya un día, digamos así, y más en primavera. A mí me encanta la primavera, a mí me encanta el mes de mayo, es mi mes favorito y mi temporada favorita. Por eso se me hace bonito que sea en primavera. Estoy segura que hay países donde no es en primavera, a lo mejor es en febrero o es en noviembre, digamos así. Ustedes me pueden decir a cuándo se festeja el Día de las Madres en sus países, en qué fechas y cómo se festeja, si se parece más como a México, de que es un caos y todos tratan de pues consentir mucho mucho a sus mamás, llevarlas a cenar o a comer, o es como más sencillito, tal vez unas flores o unos chocolates, no sé, un pastelito, tal vez, digamos así, más tal vez en familia, más como en casa, digamos así, se festeja. Y bueno, obviamente los eventos que se organizan en las escuelas o en los kinder, pues déjenme saber cómo es en sus países, España, Argentina, Colombia, Perú, Panamá, de donde sea que me vean. Y espero que este video les haya gustado. Déjenme saber también si son mamás, cuántos hijos tienen. Y pues denle me gusta a este video, suscríbanse a este su canal, comparten este videito con la gente que esté buscando información sobre mi país natal, Lituania, por ejemplo, sobre el Día de las Madres en Lituania, así como pequeñas, grandes festividades, digamos así, nuestras tradiciones. Compartan las suyas conmigo y pues se me cuida muchísimo. Les mando muchos besos y abrazos y nos vemos en un próximo video. Bye bye.